Well, CATIA was created based on the US model, the United States model of land-grant universities, which is an education center that combines with education, research, and outreach extension. So, and we are specialized in agriculture and natural resources. We have, as I said, the headquarters in Costa Rica, but we also have offices, programs, projects, staff in different countries in Latin America and the Caribbean. And we have also a network of alumni of over 2,000 people distributed in all over the world, actually, but mostly in Latin America and the Caribbean. So we combine, it's a quite unique organization that combines the generation of knowledge with capacity building and also with the implementation of that knowledge and those individuals that are trained with application in the field. Yeah, this is a special event for us because FAO and CATIA have been collaborating forever, actually even before CATIA was called CATIA. At that time CATIA was ICA 70 years ago. As CATIA, for the last 41 years, we've been always in having a very strong collaboration with FAO. So today, we're actually formalizing that collaboration with the idea of actually FAO is recognizing CATIA as a knowledge center. So we complement very well the capacities of each organization to do capacity building, to do studies, to generate knowledge, and to work on South-South collaboration, particularly with the voluntary guidelines on the governance of tenure, and which is so important for actually creating the enabling environment for climate-smart agriculture, for developing sustainable landscapes. And this is all what we're going to sign today here with FAO. If we want to address the issues that we are confronting today, the challenges, like through climate smart agriculture, we need technologies, that's true, and we also need the collective action, the partnerships at the landscape scale for bringing a change. We're in an urgency situation, and for that we need the enabling environment of policies, institutions, incentives, so that people would have access and the rights to use and manage natural resources, land, forest, fisheries, water, sustainably. And so this is very important. And I'm so glad that FAO has taken the lead in promoting the development of the implementation of those voluntary guidelines for the tenure resources. Lo que estamos acá es en esta actividad finiquitando un largo proceso que ya tiene más o menos 3 años de negociación, donde se firma un documento, un memorándum de entendimiento entre la FAO y el CATIE como un organismo ciertamente continental americano, pero con sede en Costa Rica, donde se le reconoce como un centro de calidad, un centro de experiencia en el campo de la agricultura. Costa Rica ha venido desarrollando políticas en temas agrícolas y ambientales desde hace ya muchos años. Es un ejemplo para esos temas, sobre todo de conservación y temas verdes. Y hemos tomado la decisión, tanto el gobierno de la República y a nivel también de la Cancillería, de no solamente participar recibiendo ayuda y colaboración de la FAO, sino también dando colaboración. Y para eso se ha tomado la decisión de posicionarse como un donante de conocimiento en esos temas donde Costa Rica puede contribuir con la comunidad internacional. Para eso, la misión de Costa Rica ante organismos de Naciones Unidas en Roma ha hecho una búsqueda de las instituciones más fuertes, más prestigiosas, con más experiencia y con más posibilidades de donar conocimiento. Y una de ellas, sin duda alguna, es el CATIA. Entonces hoy estamos acá, pues llegando a la primera parte, que es institucionalizar esa colaboración tripartita, gobierno de Costa Rica, CATIA y FAO, y empezar de aquí lanzar nuestra participación en la colaboración sur-sur como donante de conocimiento.
Bueno, ciertamente Costa Rica se ha convertido en un ejemplo en el tema ambiental, en el tema de la conservación, en el tema de la agricultura verde. Y eso se debe, obviamente, a la calidad del recurso humano que se tiene en el país y la implementación de políticas muy certeras. Estas han estado definitivamente bien posicionadas y empujadas por entes académicos. Uno de ellos es el CATIE. Tenemos la suerte de que esté en suelo nacional, pero yo creo que fue una intención que estuviera en Costa Rica, dada precisamente esta sensibilidad ambiental que tiene el país. Y desde luego que nosotros nos hemos beneficiado de ellos, pero también el hecho que Costa Rica tenga toda esta infraestructura legal que permite el desarrollo de políticas verdes en todo el país también beneficia a una institución académica como esta a desarrollar sus investigaciones. Entonces, el CATI, como otras más que están en suelo costarricense, llámese la EARTH, por ejemplo, el ICA, que obviamente tiene una relación ya de años con la FAO, el INCAE, para mencionar otra institución, que tienen un ámbito más continental, todos en suelo nacional han dado una contribución muy importante al desarrollo costarricense, que les permite también adelantar y llevar adelante sus investigaciones. A mí me parece que esta es una de las claves, de los claves del éxito de la gestión de FAO a nivel mundial, ¿no? Esta reorganización de una tenencia responsable de la tierra para mitigar los temas que más interesan a la FAO y a sus miembros, como es el hambre, ¿no? Y propiciar el desarrollo de la agricultura. Para eso, la tenencia responsable de los recursos es fundamental. Dentro de ese concepto, que es un tema muy amplio, pues hemos pensado en Costa Rica que es importante aterrizarlo, entre comillas. Y la propuesta que trae el CATI, que ha venido desarrollando ya desde hace varios años, que se llama Territorios Climáticamente Inteligentes, donde los recursos, tanto naturales como humanos de una comunidad particular, se unen para sacar el máximo provecho y que todos ganen, es un concepto que perfectamente calza en lo que está haciendo la FAO y que queremos proponer como una manera de aterrizar esta idea, llevarla a la práctica con un concepto que ya ha estado probado en Costa Rica, que ya se está haciendo en Costa Rica. Entonces nos parece que es fundamental, resumiendo, el tema de la responsabilidad en el uso de los recursos, pero que hay que aterrizarlo aún más. Y la contribución que CATIE puede dar a esto es precisamente demostrar con un modelo ya probado en la práctica que se puede hacer, tomando en cuenta el recurso humano y el recurso natural de cada territorio. Bueno, decir que estamos muy contentos, orgullosos de este paso que se está dando. El CATIE y la FAO tienen desde los años 40 estar colaborando y sin embargo se ha hecho sin ninguna institucionalización previa, simplemente como un reconocimiento mutuo de sus capacidades y cómo se complementa una institución como la FAO que busca el desarrollo y una institución como la CATIE que busca el desarrollo de capacidades y la formación. O sea, hay una complementariedad muy evidente. Sin embargo, nunca se había firmado nada, sino que era proyecto a proyecto. Aquí, después de un largo noviazgo de 70 años, estamos llegando al matrimonio, ¿no?, de estas dos instituciones, que creo que va a permitir de una manera más sistemática avanzar juntos y sacar juntos mejores resultados aún. Y que Costa Rica lo facilite por medio de esta misión ante organismos de Naciones Unidas en la FAO, me parece que es un acierto, ¿verdad? Y es un ejemplo de lo que países de renta media podemos hacer para ayudar a otros países que pueden tener los mismos problemas, pero también tal vez están necesitados de ayuda no económica, pero sí de expertise. Y en esto creo que se marca un camino a seguir. Esperemos ser exitosos para que proyectos como este se repliquen en muchas partes.